A continuación, AM Diario. En Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. San Juan Cancún, municipio que huele a tragedia. Para hoy está programado un desalojo. Advierten posible conflicto si la autoridad no interviene. Roban 100,000 pesos. Dejan sin créditos de Compartamos a mujeres en la colonia El Roble de Tuxtla Gutiérrez. Este viernes se pone en marcha la apertura 2022 de la Liga MX. Estamos a diario contigo. Mañana, muy buenos días, le doy la bienvenida. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, a través de Twitter en arroba Diario Chiapas, en Instagram Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas y también en YouTube como Diario de Chiapas TV. Además, en nuestra frecuencia modulada, que es el 97.7, la radio del diario. Bienvenidos a todos y con esto comenzamos la programación de esta casa editorial en la Torre Digital Diario de Chiapas, AM Diario, y con la información vamos primero con las temperaturas, cómo nos estarán tratando el día de hoy. El clima en Diario TV Multimedia. Viernes 1 de julio de 2022, ya le damos la bienvenida a este séptimo mes de este año y con las temperaturas de la siguiente manera en las principales ciudades de nuestro Chiapas. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, 31 grados podría ser la temperatura máxima y 20 grados la mínima. San Cristóbal de las Casas, 21 grados podría ser la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 15 grados como mínima. Tapachula, 31 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Las lluvias todavía se esperan fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Soconusco, Istmo Costa, Frailesca, Sierra y también en la Selva Lacandona. Hay que estar muy atentos a todo lo que se vaya generando con la información durante el fin de semana, para salvaguardar nuestra integridad, por supuesto la de nuestras familias, atender las recomendaciones, seguirlas y llevar a cabo todo lo necesario con precaución. Comentarle antes de ir de lleno a toda la información que sí continúan los bloqueos y sí salió la caravana que estaba programada en las primeras horas del día de hoy desde Tapachula. De esto le voy a estar hablando en unos instantes más. Edgar Castillo está en la línea telefónica. Edgar Ruiz está en la línea telefónica primero. A ver, vamos a ir con Edgar Ruiz primero, porque hablando justamente de los tramos carreteros, desde ayer se habló de un gran tráfico por el derrumbe y reparaciones en esta vía Coita Las Chuapas. ¿Cómo amanece hoy, Edgar Ruiz? Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, hoy ya la circulación continúa de la misma manera. El tráfico es igual. Estamos hablando en el kilómetro 157 de la carretera Cosocuautla, Las Chuapas, en donde se presentó un derrumbe el día de ayer. Fue menor a los que ya se habían presentado anteriormente. Sin embargo, sigue la obstaculización de un carril
esta situación ha provocado que pues tráileres, ahorita por lo menos en la mañana, que son los cuando más circulan tráileres durante la madrugada y parte de los primeros días del día, transitan con extrema precaución, se hace larga la fila, empiezan a pasar poco a poco para poder transitar en esta zona. Cabe destacar que hay señalizaciones pertinentes desde un kilómetro antes donde empiezan a decir la reducción de este carril. Hay maquinando, ahí se está haciendo también un muro de terraplén que es el que posteriormente se estará para evitar nuevos incidentes en este tramo. Esperan que en los próximos meses pueda quedar concluidas esta obra. Hay maquinaria, como te decía, trabajando y están a marchas forzadas, esperan terminar pronto con esta situación. Mientras tanto, la vía continuará a un solo carril en este punto, en el kilómetro 157 de la vía Ocosopuautla de las Chuapas. Edgar Omar Ruiz, muchas gracias por esta información, estaremos al tanto y pendientes. Muy buenos días. Gracias, Lucero, buen día. Bueno, en lo que tratamos de continuar con estos temas de los bloqueos y de la situación en algunos tramos carreteros, le comento que la caravana migrante que ya había previsto salir en las primeras horas de esta mañana de viernes, pues sí, así se realizó durante la madrugada otra caravana de migrantes desde Tapachula con rumbo a la carretera costera y pues la solicitud prioritaria es al Instituto Nacional de Migración, documentos para transitar por México y también reclamar justicia por la tragedia en San Antonio, Texas. Y bueno, de la última información que tenemos es que ya están arribando a Huixla, donde sí, pues sería la primera instancia, el primer municipio, a unos 43 kilómetros de Tapachula, ya están arribando hacia esta zona de Huixla. Y hay que recordar que estuvieron las personas desde ayer pues aglomerándose en lo que es el Parque Bicentenario allá en Tapachula para organizar esta caravana que sí, como estaba previsto, salió en las primeras horas de este viernes. Janet Hernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Los bloqueos carreteros de los que hablábamos desde ayer provenientes de los habitantes de Teopisca y continúan el día de hoy. Muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, han pasado 24 horas del bloqueo y las autoridades estatales aún no han logrado llegar a un acuerdo con estos representantes de las 52 comunidades, barrios y colonias de Teopisca. Recordemos que los inconformes están pidiendo al gobierno que se respete y se nombre a Josefa María Sánchez como presidenta de ese municipio. Mencionar que los bloqueos carreteros, está en bloqueo carretero San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez en la de Cuota, en la Libre, a la altura de la entrada del Chorreadero. También está en el tramo carretero Teopisca Comitán, a la altura de La Campana, y Tuxtla Comitán, a la altura del crucero de Año del Carmen. Esto se anunció a partir de las 8 de la mañana, iniciaría en este punto. Y pues recomendarle a la gente que piense viajar, pues están las negociaciones y se espera que a la 1 de la tarde se pueda levantar estos bloqueos si es que llegan a un acuerdo con los inconformes. Algunas de las rutas alternativas puede ser Comitán, Altamirano, Chanal, San Cristóbal y la segunda, San Cristóbal, Zacualpa, Pozo Colorado, Chiapilla, Chiapa de Corzo. Esas serían las dos rutas alternativas para viajar de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, Lucero. Esas son las condiciones en esta mañana de viernes, 1 de julio. Hay que tomar las rutas alternas, bloqueo total. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenos días. Bien, San Juan Cancuc, donde también se ha advertido que para el día de hoy podrían suscitarse conflictos por esta situación donde están exigiendo el desalojo de invasores de predios. Adriana Santos nos pone al tanto. Habitantes del municipio de San Juan Cancuc arribaron a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez exigiendo el desalojo de invasores de los predios pertenecientes a esta comunidad. En entrevista, Diego Hernández Méndez, representante de los habitantes, exigió que urge la intervención del gobierno de Chiapas debido a la violencia que se ha desatado por esta disputa.
como que se pone sordo, no interviene el problema, los asuntos que está sucediendo allá en Cancún. Vino varias gente, varias comunidades de San Juan Cancún, es para presionar, es para decirle, para manifestarle el gobierno. Añadió que ellos son los que realizan actos violentos e infunden el terror en los habitantes. No fuimos nosotros que lastimamos a esa persona, es que utilizan bomba, muchas cosas que truenan, pero para espantar a la gente, pero él mismo se lastimó con su bomba. Advirtió que de no haber respuesta para restablecer el Estado de Derecho, se levantarán en armas para defender sus territorios. Mientras que no nos resuelva, tenemos que estar pendiente aquí hasta la hora que se suelta la orden, porque el día de mañana es el día de fecha de desalojo, pero que sea seguro que lo mande, porque si no, va a haber un levantamiento armado. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. La advertencia, levantamiento armado en San Juan Cancún. Veremos cómo transitan las próximas horas de este viernes, donde se espera, como ya dijo Adriana Santos, que se llegue a una solución o algún acuerdo. Mientras tanto, donde sí llegaron a acuerdos después de casi un mes, es en la Universidad Tecnológica de la Selva. Por fin, soy Di Rodríguez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lucero, te comento que después de 37 días de paro laboral, finalmente este jueves, docentes del Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad Tecnológica de la Selva levantaron el paro laboral e hicieron entrega de la institución a las autoridades educativas. Fue este jueves cuando ellos dieron a conocer que llegaron ante la Secretaría de Educación Estatal y Federal y ahí sostuvieron una reunión con la comisión del sindicato y el rector Eduardo Raimundo Ramírez, en donde se plantearon las inquietudes y los temas, llegando a buenos acuerdos, por lo que finalmente este día se realizó la entrega simbólica de las instalaciones. Es por ello que este próximo lunes las clases volverán, los alumnos volverán a clases presenciales, Lucero. Ya para este lunes, de nuevo las clases presenciales en la Universidad Tecnológica de la Selva. Muchísimas gracias, soy Di Rodríguez. Muy buenos días. Muy bueno, también maestros de telesecundaria están exigiendo el pago de los salarios que además ya devengan. Informarles que maestros de nivel telesecundaria se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación Pública. La intención, por supuesto, exigir se tomen cartas en el asunto ante el adeudo que se tiene con más de 300 docentes de este nivel. Los adeudos vienen desde el 2014 a la fecha, por lo que han exigido a las instancias correspondientes actuar en consecuencia y, sobre todo, pagarles. Nuestros pagos que han venido promoviendo, compañera, que nos andan prometiendo en cada rato de que los pagos están cerca y se juegan la bolita siempre dando la culpa a Hacienda, o si no de Hacienda, hacia acá nos están mandando de regreso. El pasado, creo que fue el 3 de junio, 4 de junio, que nosotros volvimos a regresar aquí a la Secretaría, donde nos atendieron y nos volvieron a prometer durante que estos días nos iban a pagar sus adeudos desde 2014, 15, 16, 17, que están incluidos aún todavía en su programa, aquí está estipulado ante el sistema de ellos, en el cual no han querido pagarnos hasta entonces. De esta manera refirieron que estarían haciendo una movilización pacífica. Sin embargo, en caso de no tener respuesta como se ha tenido a lo largo de estos años, tomarán otras medidas para con ello ejercer presión a las autoridades correspondientes y éstas les paguen a más de 300 maestros. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bueno, también el día de ayer estuvieron bloqueando la carretera costera los padres de familia y docentes de la secundaria técnica número 92, ubicada en el ejido Hermenegildo Galeana, bloquearon la carretera costera para exigir la destitución y auditoría de la directora del plantel, María del Carmen Borrás Moreno. Los inconformes, acompañados de pobladores de este ejido, denunciaron que esta profesora ha incurrido en el desvío de recursos, maltrato laboral al personal docente, falta de rendición de cuentas, nepotismo y cobro indebido de constancias a alumnos que son beneficiados con becas escolares. Los afectados mantuvieron el cierre total del tramo Mapastepec-Pijijiapan a la altura del kilómetro 171
más 800, hasta donde llegó una comitiva del ayuntamiento para intentar dialogar con ellos. Los más de 100 manifestantes iniciaron una mesa de diálogo desde el día de ayer jueves con el presidente municipal de Pijijiapan, Carlos Alberto Álvarez Lima, también con el delegado de gobierno en la región Costa, Homero Corzo, y representantes de la Secretaría de Educación. Los quejosos señalaron que no desistirán de las protestas, continuarán de ser necesario. Y el bloqueo, pues, obviamente ocasionó un caos vehicular en esta importantísima zona del estado. Y pues hay que recordar también que en las últimas dos semanas se han mantenido obstaculizados por el avance de migrantes y otras demandas de pobladores en diferentes ejidos y comunidades de esta zona. La encuesta que concluye el día de hoy, se la recordamos porque todavía tiene tiempo de contestar y de compartir. La pregunta, ¿la inflación le pega a tu economía? Usted puede contestar sí, todo está más caro, no, no lo percibo o no me interesa. Efraín Meneses dará los resultados hoy viernes en Chiapas al cierre. Corte comercial y regresamos con más información. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde. A través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión, les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. La sociedad civil, las abejas y también el Fraiva exigen justicia. Marcos Ramos, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, compañerita, buenos días para todo el Diario de Chiapas. Efectivamente, este jueves se desarrolló la audiencia de ofrecimiento, admisión y excepción de medios de prueba en los juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento que se ubican a un costado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, la MAPE, por el caso de Simón Pedro, quien fue ultimado el pasado 5 de julio del 2021 en el municipio de Simojovel. Informarte que cerca de las 11 horas, grupos de personas entre hombres y mujeres llegaron al penal referido, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, perteneciente a este municipio.
En la entrada del mismo colocaron lonas con leyendas exigiendo justicia para Simón Pedro. Después le dieron paso a la orden del día que habían programado para este jueves. Después de la bienvenida, hicieron una oración, cantaron un corrido que le compusieron a la memoria del hermano caído y posteriormente leyeron el pronunciamiento donde le piden al gobierno estatal y federal aplicar todo el peso de la ley en contra de Hugo Rolando, quien fuera detenido días después de haberle disparado a Pérez López. Delito que obra en la carpeta de investigación con número 0010-081-0808-2021. Cabe señalar que el defensor del imputado ofreció a la familia de Simón Pedro llevar a cabo el procedimiento abreviado del caso, pero eso no fue aceptado porque faltaba a la verdad y se omitían las circunstancias y contexto sociopolítico de su muerte, por lo que piden al juez el exhorto penal 10 diagonal 2021 que se lleve el proceso completo. En ese sentido, al momento de la manifestación pacífica, los presentes en nombre de la sociedad civil Las Abejas de Teal le exigían al juez aceptara todas las pruebas presentadas para el esclarecimiento de los hechos. Importante mencionar que Simón Pedro era activista. Trabajó siempre por la no violencia y curiosamente murió asesinado. Se pronunció mucho ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que se esclareciera la matanza de Acteal. Era indígena tzotzil, tenía 35 años de edad, dejó en orfandad a 7 niños, fue catequista en la parroquia de Santa Catalina, el municipio de Pantelón, en 2020, fue presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas en ese mismo año, la misma que ahora exige que su muerte no quede impune. Fue lo que sucedió el día de ayer, amiga, acá en el municipio de Cintalapa. Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buen fin de semana, amigo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos quienes nos siguen hasta aquella zona del estado. Muy buenos días. Bien, vamos a seguir con más información. La Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos de Chiapas tiene nueva mesa directiva. Marco Antonio Alvarado con el reporte. La Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas celebró la toma de protesta de su mesa directiva correspondiente al periodo 2022-2024. Este organismo ahora está representado por el doctor Radamés Ramírez Cano, quien agradeció al presidente saliente, el doctor José Ricardo Tobilla, por el trabajo que realizó a favor de este importante gremio en la entidad. Este bienio lleva el nombre del médico Hernán León Velasco, como una forma de reconocer su legado en la Federación Médica, su contribución altruista y su destacada participación en las bellas artes. En este acto, Julio César Díaz Carrión, expresidente de esta federación, en representación del Colegio Médico de México, reconoció el trabajo de las y los médicos de Chiapas frente a la pandemia, aún en un entorno adverso ante la falta de insumos. Los médicos chiapanecos, como un solo hombre, se enfrentaron a un enemigo común, haciendo acopio de su ciencia, de su valentía puesta al servicio del bien común, aún a costa de su propia vida. Este cambio de estafeta, dijo Díaz Carrión, debe ser un impulso para la renovación. Es propicia esta ocasión para reagruparnos, para renovarnos, para tomar impulso, un impulso que haga valer la observancia y cumplimiento de nuestros mandatos estatutarios. Por su parte, el nuevo presidente Radamés Ramírez Cano recordó que hay pendientes del gobierno hacia este sector y aunque reconoció los esfuerzos de la Secretaría de Salud del Estado para apoyar al personal de salud, aclaró que esta federación no dejará pasar las injusticias. 2022 es precisamente el año de Ricardo Flores Magón. Él dijo, no basta con quitar el dictador, hay que cambiar el sistema. Reconocer las deficiencias del sistema de salud sin ocultamiento mediático, sin chivos expiatorios, mostrando el trabajo que se hace para remediarlo, ese es un gesto de madurez política. El médico Hernán León agradeció el reconocimiento a su trayectoria y celebró la permanencia de la Federación en la defensa de los derechos de los profesionales de la salud. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. México está transitando.
transitando por la quinta ola de contagios por COVID-19. La cifra de casos nuevos es la más alta de los últimos 4 meses, pues el país registró el pasado 12 de febrero, hay que recordarlo, 26,247 contagios por esta enfermedad en 24 horas. Y en estas últimas 24 horas, justamente, el país registró 24,537 contagios y 47 muertes por coronavirus. De acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud, al corte de ayer jueves 30 de junio y para cerrar el mes, el país acumula 6,034,602 casos positivos y 325,716 defunciones por COVID-19. La dependencia detalló que hasta ayer, se tienen detectados 143,129 casos activos por COVID-19, mismos que se encuentran de manera predominante, atención aquí, en Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Nayarit. Se consideran casos activos aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar dónde hay mayor actividad viral y aumento en la transmisión del virus. Sobre los casos confirmados acumulados por estado, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos, como lo comenté, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto tienen el 64%. Y en las últimas 5 semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. ¿A qué se deberá esto? A nivel global, en las últimas 24 horas se reportaron 845,547 personas más con estos casos y 1,565,000 defunciones. Antier miércoles, México superó los 6 millones de contagios por COVID, luego de 2 años y 4 meses de haberse confirmado el primer caso en el país. Es una situación que está en gran medida en nuestras manos evitar, por eso decía yo, ¿por qué será? De manera irónica, ¿no? En estos rangos de edad. Chicos, no acudamos a lugares aglomerados, hay que usar debidamente el cubrebocas, hay que tratar de evitar saludarnos de beso, de abrazo, en fin. Los números, las cifras aquí en Chiapas, si bien es cierto que no son alarmantes, sí debemos prevenir y sí están aumentando. Por lo menos en las cifras oficiales, y me permito recordar nuevamente el dato que nos proporcionó Adriana Santos con la iniciativa privada en los laboratorios, donde sí están en aumento. De acuerdo al último panorama epidemiológico de COVID-19, aquí en el estado se registraron 24 casos nuevos, 14 en Tuxtla, 2 en Arriaga, 2 en Cintalapa, 1 en Aldama, 1 en San Juan Chamula, 1 más en la Rainsar, 1 en Palenque, 1 en Tonalá y 1 en Totolapa, y sin reportar fallecimientos por esta enfermedad respiratoria. Y bueno, pues así van los rangos de edad. Un caso de 5 a 9 años, que ya recordemos, la vacunación de los niños a partir de los 5 años. 21 casos, nuevamente en este rango, 21 casos de 15 a 54 años y 2 casos de 60 a 65 años. Recordemos que debemos seguir con el esquema de vacunación. Así estaremos hasta que la autoridad competente diga lo contrario o ponga otra solución. Mientras tanto, nosotros debemos seguir con el esquema de vacunación. Justamente hablando de esto, el transporte de las vacunas, ¿cómo ha sido y cómo se ha dado de manera efectiva? Marco Antonio Alvarado nos comenta. El sistema logístico para transportar y conservar las vacunas contra el COVID-19, conocido como cadena o red en frío, ha sido altamente efectivo en Chiapas, donde se han perdido 1 o 2 vacunas, pese a las distancias y las temperaturas de muchas de las poblaciones. Pero afortunadamente aquí en Chiapas no ha habido tasas grandes de vacunación. Por merma, de repente se pierde 1 o 2 dosis, normal, inherente al proceso de vacunación, absolutamente. Todos los días las enfermeras, los médicos y los responsables de los puntos de vacunación hacen un ejercicio de revisar fechas de caducidad y la red de frío, que es la garantía que podemos dar como sector. La temperatura que se conserva
nos ayuda a saber que lo que nos están aplicando es un biológico seguro, y ese ha sido un gran éxito en Chiapas. Con esta eficiencia, la población puede estar segura de que está recibiendo un biológico garantizado que servirá para protegerlo del COVID-19. Así lo enfatizó Enrique Ureña Fugarín, delegado del IMSS en Chiapas. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Con esta información vamos al corte comercial y tenemos más. Al volver en los deportes, que ruede el balón en la apertura 2022 de la Liga MX. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. La información deportiva, la mejor, está en M Diario con el dios de los deportes, Lalo Solís. Muy buenos días, Lalo. La escena global del deporte con Lalo Solís. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los deportes en AM Diario. Muchas gracias, Lucero. Aquí estamos listos para informarles, y es que, como todos ustedes saben, cada vez van avanzando los días, se va acercando el cierre de la etapa nacional de los Juegos CONADE 2022, y la delegación chiapaneca sigue de a poco acumulando algunas medallas. Ha tocado el turno, pues, del atletismo, quienes ya figuraron en el podium de esta competencia, en la figura de una de las actuales campeonas de esta modalidad de los 400 metros con vallas, como es el caso de Daira Madrigal, que de nueva cuenta volvió a subirse a lo más alto del podium al intentar cumplir de nueva cuenta con los pronósticos. Lo hizo de gran forma, con una buena participación y llevándose la medalla. Ahí estamos viendo, pues, la actuación de esta chiapaneca, que por segundos juegos consecutivos se sube a lo más alto del podium. Ahora le tocó el turno que fuera en Sonora, la premiación. Ahí está Daira, pues, subiéndose a lo más alto. Oro, como también subió al podium Eduardo Flores en los 10.000 metros caminata, que tuvo bronce. Ahí también lo vemos en pantalla, consiguiendo el bronce en su prueba en este nacional. Vaya que sí, pues, por ahí sorprendieron. Y finalmente, en el cierre de actividades, hubo una medalla más, un bronce en salto con garrocha en la categoría sub-20. Los tres atletas son de dicha categoría, así que, bueno, vaya sumando, pues, al medallero estas tres preseas que se acumularon en el atletismo, que seguramente quedarán un par de pruebas todavía para concluir con la participación de nuestro estado en esta modalidad allá en Sonora. Ahí está, pues, bicampeona nacional Daira Madrigal en los 400 metros con vallas de la categoría sub-20.
quienes ya se están alistando para tomar parte en esta misma competición son ni más ni menos pues que la delegación de Taekwondo, que este viernes se va a trasladar a Culiacán, Sinaloa, para competir buscando superar lo que han realizado en los últimos años. No debe ser tan complicado, porque hay que reconocer que el Taekwondo en las últimas ediciones de esta competencia pues ha venido disminuyendo su producción de medallas, así que son 55 participantes los que componen esta delegación. Ayer informaba ADECH que son 18 atletas pertenecientes a su agrupación y el resto seguramente pues es de la Asociación Chiapaneca, y son 55 en total, entre atletas, entrenadores, médicos y jueces, que viajaron a Culiacán este viernes para tratar de arrancar con la mejor forma esta competición para buscar medallas. Se requiere de manera urgente que el Taekwondo vuelva a figurar en los primeros planos como lo había hecho, y que desde hace algunos años, desafortunadamente desde que se comenzó a dividir este deporte, pues ha sido más complicado tener el dominio. No hay que olvidar que en algún momento Chiapas llegó a ser hasta subcampeón nacional en este evento. Pero bueno, finalmente todo lo que ha acontecido en los últimos años ha impedido que se pueda mantener el nivel, que se pueda mantener el estatus, y va haciendo tiempo ya de reconocerlo, de recuperarlo y de traer de vuelta muchas medallas para Chiapas en esta modalidad. Se va a disputar el fin de semana la jornada 5 del softball en la Liga Femenil en el Diamante de Cañahueca, y la competición dio a conocer los tres duelos que se programaron para completar esta jornada, que arrancará en punto de las 9 de la mañana con el compromiso que van a sostener Guerreras contra Panteras. No hay que olvidar que Guerreras viene de dar la campanada al derrotar ni más ni menos que al todavía líder de la competencia, Reales, y ahora intentará ante Panteras sumar su segundo triunfo de manera consecutiva en este torneo. En el segundo compromiso de la programación, Ámbar va a medirse al campeón Avíos, que viene también de conseguir un muy buen resultado y que seguramente buscará alargar su racha para mantenerse en la disputa por los primeros puestos del standing en el torneo municipal 2022. Finalmente, la actividad va a concluir con el compromiso que van a disputar Águilas ante Reales a la 1 de la tarde. Reales, que como les comentábamos, perdió el invicto de la semana pasada y que para esta jornada tiene como objetivo enderezar el barco, mientras que Águilas, uno de los equipos que ha sido protagonista de esta modalidad, de esta disciplina en este torneo, pues bueno, quiere recuperar un poquito de lo que ha perdido en las últimas semanas. Suman 3 derrotas consecutivas y llegó el momento pues de alcanzar un triunfo para poder recuperar sensaciones, para poder meterse de nueva cuenta entre los que van a disputarse pues instancias importantes de este torneo. Así que bueno, se disputa la jornada 5 de esta primera vuelta, restará una más que se completará y que finalmente pondrá todo en perspectiva dentro de este torneo. Así que bueno, este fin de semana en Cañahueca se disputa la jornada 5 del torneo femenil de la Liga Municipal de Softball Femenil de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a cerrar la sección deportiva con información de fútbol, y es que toda espera llega a su fin y este viernes comenzará a rodar el balón en el arranque del torneo Apertura 2022, que curiosamente no le han puesto nombre. Ya sabe que fue Grita México, Grita por la Paz, Guardianes 2020, en fin, se le ha puesto muchos nombres, pero todo cambió. Para este torneo no hay nombre, solamente es Apertura 2022, y arranca hoy en punto de las 7 de la noche cuando en el Estadio Victoria se enfrenten el Necaxa ante el Toluca. Ahí están viendo en pantalla los juegos de esta primera jornada, los dos primeros son los que se disputan hoy, seguido del Mazatlán contra Puebla. En el Victoria el árbitro va a ser Luis Enrique Santander, y en Mazatlán a las 9 de la noche, cuando Mazatlán reciba al Puebla, el árbitro va a ser Daniel Quintero. Después está Chivas Bravos, Tigres contra Cruz Azul, América contra el Atlas, las Águilas le van a hacer el honor al campeón, Pumas contra Xolos, San Luis contra el León y el Club Santos ante Rayados. Finalmente, ahí está, hasta el día lunes se disputa el Tuzos contra los Gallos del Querétaro. Así va a ponerse en marcha la jornada 1 este viernes. Volvió el fútbol, vuelve el fútbol de la Liga MX, y todos vamos a seguir de cerca quienes suman los primeros triunfos, quién se lleva la primera victoria, o si nos desencantamos con un par de empates, que también puede suceder. Así que bueno, ahí está el arranque del torneo en el fútbol mexicano. Para cerrar con esta sección, todavía un poquito, un detallito más.
Si usted nació un primero de julio, hoy es primero de julio, por cierto, viernes, quincena, espectacular. Si usted nació en un día como hoy, pues bueno, comparte cumpleaños con atletas como Carl Lewis, medallista olímpico. 9 medallas olímpicas tiene Carl Lewis y solamente una de plata. Nació en 1961, un primero de julio, como también en el 89 nació el piloto de Fórmula 1, Daniel Ricciardo. Y si usted es amante del fútbol, pues festeje, porque junto a usted hoy cumplen años Patrick Kluivert y Ruud van Nistelrooy. Los dos holandeses, los dos jugaron en los equipos más importantes de España, Kluivert en el Barcelona, van Nistelrooy en el Real Madrid. Así que, bueno, mucho que festejar. Yo le invito a que a la 1 de la tarde nos acompañe en la remontada a través del 97.7 de FM para que ampliemos toda la información, demos el panorama de lo que va a ser el arranque del fútbol mexicano y mucho, mucho más en la remontada. Ahí los esperamos, Lucero, ahí está la información deportiva. Qué buen cierre de semana. Y pues bueno, por aquí nos estaremos viendo el martes próximo, si lo permite el mundo, si no se acaba antes. Buenísimo cierre, sobre todo si estamos hablando de quincena. ¿A dónde va a invitar don Lalo Solís saliendo de este noticiero o a mediodía saliendo de la remontada? Las gorditas, dice Charlie. Hay un meme que hay un perrito que dice unos... Es imposible, unos asuntos ahí, una pena. Ya está, me tocó pagar la tanda, la recibí hace poco y tengo que seguir pagando, disculpe. Sí, bueno, pero de todos modos, nos escuchamos y nos vemos en punto de la 1 de la tarde en la remontada. Muchísimas gracias, Lalo, nos vemos la próxima semana. Muy buenos días. Bien, vamos a seguir con más información de esta que de verdad nos da muchísimo gusto proporcionarle, y sobre todo si estamos hablando de gente altruista que ayuda a quienes están a las afueras de los hospitales. En este caso, del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, aquí en Tuxtla Gutiérrez. De aspecto rudo pero con un gran corazón, cerca de 50 motociclistas chiapanecos realizaron una labor altruista a las afueras del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez. Cargados de donas, pan, café, aguas frescas y ganas de ayudar, arribaron a este nosocomio para regalar estos alimentos a los familiares de los pacientes internados. Pues esta iniciativa sale como principalmente por la venta de donas que empecé a hacer, y posiblemente como estamos en un grupo en donde hacemos así que ciertas acciones para la sociedad, y de ahí salió la iniciativa de decir, ¿saben qué? Le consumamos y las vayamos a donar a los hospitales, ¿no? A la gente que está afuera esperando sus enfermos. Quienes están a la espera de noticias de sus pacientes agradecieron esta acción. La verdad sí ayuda bastante. Vienen los hermanos también, los cristianos, vienen gente que son buenas, ¿ve? Nos ayuda bastante, es un vasito de café, una torta que regalan, ayuda harto porque aquí se gasta. Los participantes invitaron a la gente a sumarse a este tipo de iniciativas para ayudar a quienes más lo necesitan. Es algo muy, muy, muy bonito y invitamos a toda la ciudadanía que quiera unirse. No es necesario ser motociclista, simplemente se necesita el buen corazón para apoyar, eso es todo. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Venga, un aplauso para estos motorizados y también quienes queramos unirnos, ahí está la invitación. Vamos a ir a otros datos, porque luego de asistir a la ceremonia del tercer aniversario de la Guardia Nacional, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció que la conformación de esta institución de seguridad representa un gran acierto del Estado mexicano ante la imperiosa necesidad de fortalecer y garantizar la paz social y el bienestar, y también avanzar hacia el progreso y la transformación del país. Tras este acto realizado en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, el gobernador Rutilio Escandón refrendó el respaldo de su gobierno a seguir trabajando junto a la Guardia Nacional con la misión de reforzar estrategias que abonen a la seguridad, salvaguardar la vida, la integridad, los derechos humanos, los bienes y recursos del Estado y de la Nación, así como preservar las libertades y contribuir a la protección del orden público. También agradeció a las mujeres y hombres que conforman la Guardia Nacional, principalmente a quienes se encuentran destacamentados aquí en el estado de Chiapas,
porque ante la contingencia debido a la pandemia o emergencias provocadas por los fenómenos naturales, han demostrado gran profesionalismo, honor, lealtad y compromiso de servir a través de sus planes de acción, de servir y contribuir al cuidado de la salud y protección del pueblo de Chiapas. Y en su mensaje, el presidente López Obrador destacó la aprobación de más del 80% de la población que tiene la Guardia Nacional debido a su trabajo y precisó que a 3 años de su fundación está integrada por 118,188 elementos, mientras que en el mejor momento de la Policía Federal contaba con 40,000. Tiene 241 cuarteles. Y a finales de este gobierno se contempla contar con alrededor de 500 instalaciones. Bueno, pues así esta información. Y con ello nos vamos al siguiente corte comercial. Todavía hay más información en AM Diario. Estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de sí, esta gente. Sí, claro. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Nos espera un año de decisiones por tomar y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos, esos parásitos, esos bandidos que tenemos ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Muchas gracias por seguirnos y comentar a través de nuestras redes sociales. Un saludo con afecto, Enriqueta Solís, la fan número uno del Dios de los Deportes. Buen día también para ustedes hasta allá en Oaxaca. Muchas gracias por seguir a M Diario. Dice el usuario Rojo Scorpions, ¿para qué tanta Guardia Nacional si la inseguridad va en aumento? Ahorita, por ejemplo, están bloqueando muchas carreteras en el estado. Son los comentarios que nos van dejando. Le agradecemos mucho y, por supuesto, su confianza en esta casa editorial Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa. Dos sujetos armados despojaron de 100,000 pesos en efectivo a empleados de la empresa Compartamos,
que entregarían un préstamo a varias mujeres. Los hechos se registraron en la calle Santa Mara, esquina con Circuito Cedros de la colonia El Roble, ayer jueves. Según los agraviados, se habían reunido a eso de las 12 horas, los empleados de la empresa y las señoras a quienes les otorgarían los créditos, pero antes de que iniciara la repartición del dinero en efectivo, ingresaron dos sujetos armados, ahora sí que con armas de fuego de una vez, les despojaron del dinero en efectivo. De inmediato se hizo el reporte al número de emergencia, sin embargo, pues no se pudo hacer mucho que digamos. Vamos al orden federal, la Fiscalía General de la República, con presencia aquí en Chiapas, obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de dos personas que fueron detenidas tras asegurarles fentanilo en cajas de cartón. Esta vinculación se obtuvo por el delito de transporte de estupefaciente denominado fentanilo, previsto y sancionado en el Código Penal Federal, en concordancia con la Ley General de Salud, en contra de Netzahualpili E y Alberto S. De acuerdo con la carpeta de investigación, estos dos imputados fueron detenidos por los elementos de la Policía Federal Ministerial, pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal. Se les aseguró esta caja de cartón que contenía en su interior 20, o sea, esta caja de cartón tenía otras 20 cajas con la leyenda operativa en fentanilo solución 0.5 miligramos, diagonal 10 mililitros, inyectable, cada una con 6 ampolletas, sin contar con el permiso correspondiente. Estos hechos ocurrieron en el kilómetro 50 más 500 de la carretera federal 2530, tramo Tapachula-Tapanatepec. Así es que, pues están resolviendo esta solución de estas dos personas imputadas. Y también comentarle que, vaya susto, y cómo no, el que se llevaron los habitantes del barrio Chapoy del municipio de Yajalón, quienes reportaron el hallazgo de una persona que ya pues no tenía signos vitales en el río Yajalón. Los hechos se dieron cerca de la 1:30 de la tarde cuando una llamada de emergencia provocó la movilización de los elementos policíacos y hasta este arroyo llegaron los elementos, se observó a una persona del sexo masculino, boca abajo y con medio cuerpo sumergido. En el lugar también se encontraba una persona que se identificó como Trinidad Bautista, de 50 años de edad, con domicilio en el municipio de Chilón. Dijo que era padre del occiso, quien afirmó que se llamaba Noé Bautista, de 28 años de edad, con domicilio en barrio Chapoy del municipio de Yajalón. Versiones de algunos testigos señalaron que Noé se cayó de un puente de aproximadamente 7 metros de altura, motivo por el cual se golpeó, se provocó lesiones que le llevaron hasta esta situación. Agentes del Ministerio Público realizaron las investigaciones. La familia no permitió que se le aplicara la necropsia de ley porque señalaron que su muerte fue un accidente por la caída del puente. Y bueno, allá en Ocosingo, gritos de dolor y desesperación provocó que la ciudadanía se alterara ayer jueves cuando un hombre estaba pidiendo ayuda. Los hechos fueron cerca de las 4 de la tarde sobre la calle Primera Oriente Sur del barrio Centro de la cabecera municipal de Ocosingo. Testigos señalaron que una persona del sexo masculino se encontraba realizando los trabajos de pintura a un local de tatuajes, mismo que está por abrir, y desde la azotea fue cuando de pronto pasó a tocar un cable de alta tensión que le provocó una descarga eléctrica. Acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana a brindar el apoyo, fue trasladado pues para su valoración médica. La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a Carlos N. por el delito de quebrantamiento de sellos y contra la salud con fines de venta. Persiste la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, el número 14, más conocido como el AMATE. Se otorgó un plazo de un mes para la investigación complementaria. Carlos N., recordemos, fue detenido el pasado 22 de junio de este año por el delito, le decía, de quebrantamiento de sellos y delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión de los narcóticos conocidos como marihuana,
cocaína y metanfetamina con fines de venta. La Policía Especializada también de la Fiscalía General del Estado, por otra parte, aseguró a una persona por robo ejecutado con violencia y agravado en Palenque. Esta fiscalía ejecutó la orden de aprehensión por el delito de robo ejecutado con violencia y agravado. Esto fue girado en contra de Luis Roberto N. como probable responsable del delito ejecutado con violencia y agravado en agravio de Yoxam Abraham N. de hechos ocurridos en Palenque. Y la detención se ejecutó en el mismo municipio. Hay que recordar que el pasado 28 de junio de este mismo año, el hoy detenido, aprovechando que el afectado se encontraba durmiendo en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Pomoca, de allá de Palenque, se apoderó de dos teléfonos celulares, de una computadora portátil y bueno, Luis Roberto N. fue presentado ante el juez de control allá en Catasajá. Y pues será la autoridad correspondiente quien determine su situación jurídica. Vamos a ir a otra información. Vamos a retomar la información deportiva porque se busca que en Chiapas haya mayor reactivación. Porque llevar un estilo de vida sedentario o inactivo no tiene ningún beneficio para la salud, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas invita a la población en general a sumarse y a participar en las campañas de activación física que se promueven desde la dependencia, esto con el propósito de llevar una vida más saludable. Tania Robles Velázquez, directora general del Indeporte, dio a conocer en entrevista que como responsables de promover e incentivar actividades físicas y recreativas que abonen a la formación de hábitos saludables en la población, se continúan fomentando campañas contra el sedentarismo a partir de la realización de actividades aeróbicas y anaeróbicas, que consisten en caminar, correr, andar en bicicleta, nadar o a partir de actividades de resistencia y de levantamiento de pesas. Crear conciencia en la gente de llevar una vida menos sedentaria, más activa, porque el deporte es salud, el deporte es seguridad. Entonces no solamente nos enfocamos al alto rendimiento de los deportistas, sino también no descuidar la parte de esa activación física que hay que es nada más mantenernos en movimiento con una vida más saludable. De esta forma, Robles Velázquez destacó que el ejercicio aeróbico como el anaeróbico son importantes para llevar una salud óptima, considerando que los ejercicios aeróbicos permiten mantener mayor resistencia cardiovascular, mientras que los anaeróbicos aumentan principalmente la fuerza y la masa muscular. Así como esta campaña indicó que desde el instituto se han enfatizado en la importancia de incluir el deporte en educación, porque en muchas ocasiones las y los deportistas tienen que elegir entre estudiar o seguir su preparación deportiva. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Pasando a otros temas, después de varios años de permanecer cerrado, el Museo de San Cristóbal, el MUSAC, reabrió sus puertas para que la ciudadanía y sus visitantes puedan ingresar a las 4 salas ubicadas en la planta baja del inmueble. Después del sismo del 7 de septiembre del 2017, las instalaciones del MUSAC sufrieron severos daños al desprenderse la fachada del inmueble, por lo que permaneció cerrado más de 4 años. Así lo informó Aletia Díaz Vázquez, directora del MUSAC, quien dijo que este miércoles ya reabrió sus puertas de la planta baja. El horario de visita será de martes a domingo de 10 de la mañana y hasta las 18 horas o 6 de la tarde, en donde la ciudadanía y visitantes podrán disfrutar de las exposiciones temporales Pueblos de Chiapas, Nostalgia del Ayer y Para Mirar con el Alma. Y con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por haber iniciado este mes con nosotros y cerrado la semana. En los controles de radio está Manolo Vázquez y en los controles de televisión Charly Solís. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes, 8 en punto de la mañana, AM Diario. Buen fin de semana. Editorial de Diario de Chiapas.
La tragedia migrante, la segunda con mayores dimensiones en 6 meses, ha puesto otra vez al descubierto el desgarrador viacrucis al que se someten hombres, mujeres y niños que añoran llegar a Estados Unidos. La muerte por asfixia de 53 personas en calidad de indocumentados exhibe la crueldad en la que se encuentra este sector de la población, la mayoría de origen centroamericano. Muestra que la corrupción, dígase lo que se diga, sigue reinando en este país. El punto más doloroso es que la desgracia se pudo evitar si los encargados de la vigilancia en los retenes hubiesen hecho su trabajo, tanto en Chiapas, en territorio mexicano, como en Texas, Estados Unidos. Las garitas o puestos de control dejaron pasar las unidades con desenlaces mortales. En Estados Unidos, el chofer del más reciente caso fue aprehendido. Había intentado pasar desapercibido entre el numeroso grupo de personas muertas por asfixia, pero gracias a una fotografía que le tomaron en uno de los retenes pudieron identificarlo. En el caso de Chiapas, a 6 meses de la tragedia, no hay un solo detenido. Es más, ni una sola línea de investigación se ha ventilado para dar con la red de trata de personas que está atrás de este jugoso negocio. El tráiler de la muerte es ahora motivo para que los gobiernos manifiesten su preocupación y se desboquen asumiendo posturas que habrá un combate certero contra los polleros. La declaración oficial de que se endurecerá la ley migratoria ya está trillada, pues a pesar de que en diciembre se cimbró el mundo por la tragedia registrada en Chiapas en la llamada curva del migrante, otros hechos en varias partes del país muestran que el negocio no para. Esta práctica continuará contra todos los riesgos posibles, pues alrededor del mundo son millones de pesos los que se derraman para transportar a migrantes. El país vecino ya no quiere a más personas sobre su frontera y el gobierno mexicano exige a los Estados Unidos recursos para combatir el flujo migratorio. Ya no estamos en el tiempo de las lamentaciones, sino de aplicar una política de solución. Pero esto está en chino, pues continuarán las tragedias ante la errada política migratoria.